soy clásico animador de las fiestas entre amigos, ¿no? Así como de, pues tú deberías de contar un chiste, tú deberías de, ¿cómo baila la mamá de fulano? ¿Cómo baila la mamá de sutano? Así. Entonces, mis compañeros de fiestas, de así, me empiezan a incitar, ¿no? A hacer mofa de mis amigas, de mis amigos, de las mamás de mis amigas incluso. Y así es como uno me dijo un día, deberías de ser payaso, comediante o algo así, porque pues se te da mucho, tienes mucha facilidad para imitar personas, ver el detalle, ¿no? Chusco de la persona. Y digo, bueno, pues sí, tienes razón, pero no se me ocurrió hasta que vi un payaso hacer globos cuando fue lo de la globoflexia. Entonces, uniendo un parque, vi un payaso hacer globos y fue lo que me llamó la atención, el hecho de hacer figuras de globo con formas y figuras. Entonces ya, cuando yo decido, voy a aprender a hacer globos, y empiezo con un taller de maquillaje y ahí es donde me da más la inquietud de ser payaso. Sí, primero fue como, ¿qué? ¿Voy a ser payaso? ¿Sí? ¿Eso te gusta? Sí, pues si es lo que te gusta y lo vas a hacer con amor, pues hazlo muy bien. Mi madre, el apoyo de mi mamá siempre estuvo ahí todo el tiempo. Mi hermano mayor me dijo, pues si vas a ser payaso, soy uno de los mejores payasos, no voy a ser cualquier payasillo ahí. Y sí, mucho apoyo por parte de ellos todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Pues sí, es complicado, es difícil, hay que prepararse mucho. La gente no sabe realmente la preparación que tiene un payaso. El hecho de ser payaso desde el maquillaje, un buen payaso, desde maquillarse, el vestuario, el que sea completo, que no se te vea nada de piel, que crees un personaje de fantasía. Eso es lo importante, que el niño vea que sí eres un muñeco, que pueda decir, ¡ay, un payaso, un muñeco! No que te vea el cabello, que te vea así la mitad del cuello despintado, las manos descubiertas, ¿no? La preparación, el manejo del escenario, el dominio de público, expresión corporal, todo ese tipo de cosas, los talleres, vamos a talleres, a congresos donde pagamos nosotros la inscripción, el hospedaje, todos los gastos van por nuestra cuenta. Uno de mis personajes, de mis maquillajes. Pues me siento bien payaso y bien colorido. Pues sí, claro, los niños, me encanta divertir a los niños. Es lo mejor que puede haber, sí. Que lo que más, globos. A niño le encanta el globo. Payaso, agarrame un globo, payaso, agarrame un globo. ¿Me puedes agarrar un globo? Eso es lo que más te pide un niño. La sonrisa de un niño, pues fíjate que se van acumulando como ahora sí como una pepita, ¿no? De oro así. Cada sonrisa de un niño es un detalle en mi corazón así. Cada vez que hago sonreír a un niño o a un adulto que luego se convierte en niño, que puede sonreír, entonces yo me siento satisfecho, me siento pleno como payaso, como personaje. Cuando logro distraerte a ti de tu estrés y sacarte de esos problemas que te agobian, entonces es como si fuera una pepita de oro que vas echando cada vez en mi corazón. Y así es. Mis amigos, pues yo soy el payaso chavalava.com. Recuerden, pueden encontrarme en las redes sociales como Facebook, Twitter, en correo electrónico, en todos los lugares estoy ahí disponible online, ¿ok? O más fácil, voy a dar mi número por si no me encuentran. Para contrataciones voy a todo tipo de evento, bautizos, cumpleaños, 15 años, bodas, divorcios, velorio y todo lo que sea chisme. Si me pagan, ahí estoy.